Bienvenidos Puerto Rico al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder compartir con ustedes, de poder llegar a sus hogares. Yo soy Luis Enrique Falú. Hoy nos toca tocar, señoras y señores, valga la redundancia, el Pique de Falú de salud. Le voy a presentar de inmediato a nuestros invitados, el doctor Norman González Chacón, el doctor Norman Osvaldo González Rivera. Bienvenidos. El pastor David Jonathan, el licenciado Carlos Pérez Sierra. Saludos. Bueno, un estudio halla un aumento dramático en las tasas de diabetes de los niños en un periodo de 8 años. Vamos a analizar esta información que nos llega en el día de hoy. Adelante, doctor Norman Osvaldo González Rivera, con la información. Sí, esto podríamos decirle que es un mega estudio, porque se tomaron en consideración la data obtenida de 3 millones de niños entre las edades de 2 años y 19 años. Y esa data se colectó por 8 años y se vio que las tasas de diabetes tipo 1 y diabetes 2 han aumentado. La diabetes tipo 1 aumentó un 21% y la diabetes tipo 2 en niños entre 2 y 19 años, nuevamente, aumentó un 30.5%. Los expertos, incluyendo la doctora Dana Dabelea, ¿verdad?, de la Universidad de Aurora en Colorado, dice que todavía ellos están asombrados y no comprenden del todo los motivos del aumento. Y están hablando de la posibilidad de que haya cambiado algo en el ambiente de Estados Unidos, como en el resto del mundo, que hace que más niños contraigan la enfermedad, quizás a edades cada vez más temprano. Porque la diabetes tipo 2 es la diabetes... Eso no es ningún secreto. Lo que pasa es que ellos están ahí absortos en el estudio y pierden de vista la perspectiva macro cuando están inmersos en el micro. Uh-huh. Y claro, el estudio está muy bueno. El estudio abarcó una cantidad enorme de niños. Pero lo más importante de esto y que tenemos que señalar son los tres factores que nosotros conocemos que inciden para que eso ocurra. Número uno, la vacunación. Estoy seguro que si se hace un estudio en la vacunación de esos niños, todos los niños que desarrollaron diabetes 2 habían sido vacunados. Esa es una. Número dos, el consumo de lácteos, que ha aumentado enormemente. Y también el consumo de harinas. O sea que ahí tenemos los tres factores críticos y básicos que están haciendo que no solamente los niños en Estados Unidos y en los de este estudio aumenten alarmantemente el riesgo de tener diabetes y de sufrirla directamente, sino más bien aquí en Puerto Rico estamos teniendo ese mismo fenómeno. Así que de eso es que tenemos que preocuparnos. Fíjate, la diabetes tipo 1, que es la que le llaman juvenile onset, o sea, que se supone que es por insuficiencia del páncreas, ¿verdad? El páncreas no produce la insulina, es la que generalmente se veía en los niños. Y la diabetes tipo 2 es la que se llama adult onset, o se llamaba así porque ahora se está viendo, imagínate, ha aumentado un 30% en los niños. Ya mismo van a tener que reevaluar lo que se había escrito en los libros de texto y van a tener que quitarle... De inicio durante la adultez por la gran incidencia. Y fíjate que cuando ellos hablan de factores ambientales, están descartando el aspecto genético. O sea que siempre que se habla de factores ambientales es de factores externos, no necesariamente vinculados a la genética o al tipo de etnia, ¿verdad? A las diferencias raciales que pueden haber, porque fíjate que están diciendo aspectos ambientales en Estados Unidos, en todo el mundo, que precisamente ahí está incluido aspectos que tienen que ver con la alimentación y estilos de vida, y en todo el mundo, o sea, lo que incluye prácticamente todas las razas, o sea, que esto no es particular de una raza, y hemos visto que sí, con la apertura global que ha habido a nivel mundial, ¿verdad? Sí hay un denominador común y es la infiltración de la comida norteamericana en otras jurisdicciones de Centro, Suramérica, Europa, Asia, como nunca antes, donde estas áreas muchas veces se distinguían por,
por ciertos tipos de alimentación en particular, donde había menos incidencia de cáncer y de otras enfermedades, pero ya hemos visto cómo la infiltración de estas grandes cadenas y de este tipo de comida, que se ha hecho famosa acá en Estados Unidos, Puerto Rico y en Occidente, también han invadido esas otras culturas, por lo que se ve que suben estas cifras alarmantes. Como y hay otro detalle importante, que es el aumento de peso de las mujeres durante el embarazo, que también predispone al niño, porque los hábitos de alimentación de las mujeres en el embarazo ya dejó de ser como era antes. Tú sabes que en los tiempos en que nosotros nos criábamos, pues se tenía una dieta muy especial para las mujeres. Tan pronto se sabía que una mujer estaba en embarazo, pues entonces se le asignaban unos ciertos alimentos que, aunque yo no estoy de acuerdo con todo, con el caldo aquel de pollo que le daban a las mujeres, o caldo de paloma, pero sí había un cuidado muy particular y muy especial en que esa alimentación no fuera del todo de lo que pues estamos hablando ahora de confiterías, de dulces y de todo ese tipo de cosas. Que eso son la mayoría de antojos en estos tiempos modernos, cuando le dan los antojos, ¿verdad?, a la mujer embarazada. Claro. No piden ensalada, no piden... No, se antojan de cosas buenas, se antojan de cosas que le hacen daño. Y peor que eso todavía. Hay una situación, y es que ese periodo de antojo es el periodo de desintoxicación del cuerpo. Son unos meses, los primeros meses, en donde la mujer siente náuseas primeramente y no siente muchos deseos de comer, porque realmente el cuerpo está rechazando todo lo que ella consumió. Pero hoy día, fíjate lo que ocurre, hay unas pastillitas que las mujeres se toman para evitar los síntomas de lo que le llaman la mala barriga, que son esos síntomas desagradables, y entonces esa pastillita lo que hace es que les abre el apetito para comer. Y durante esas etapas, que son las primarias, donde se está formando el feto, están las mujeres come que come de todo lo que se les antoja y de todo lo que le hace daño al niño, precisamente que está recibiendo la primera nutrición para su formación, tanto a nivel nervioso como cerebral y en todos los aspectos básicos críticos en que una criatura en los primeros tres meses pues se desarrolla. Y ahí está el desarrollo neurológico, de todos los sistemas, y se están sentando las bases para que después esos niños también tengan la tendencia a consumir también. Antes las mujeres, pues las parteras, por ejemplo, que era la que las atendía, las cuidaban para que no aumentaran de peso, porque entonces se les ponía difícil el parto. Uh-huh. Ahora no les importa, porque ahora le dan un tajo, le hacen una cesárea, le sacan el muchacho grandísimo, y compiten, el orgullo es allí en la salita del hospital a ver cuál de ellas parió el muchacho más grande y más criado. Y entonces eso antes era todo lo contrario. Las parteras cuidaban el peso de las mujeres para evitar que los niños crecieran mucho y que las mujeres engordaran, para que el parto no fuera tan difícil. Y ese elemento lo vemos en el reflejo de las estadísticas, cuando ha habido un aumento en los partos por cesárea versus los partos naturales. Ahí vemos prácticamente el dato concreto y el hecho concreto de la situación, esta verdad, de los partos mediante cesárea. Pero cuando uno, por ejemplo, visita los países de Centro y Suramérica, donde los niños nacen con la partera de la aldea o del pueblito, pues uno ve que esa costumbre que permeaba aquí también en Puerto Rico y que todavía permea en algunos lugares de la República Dominicana y de las Antillas Menores, donde uno ve que no hay un hospital como, por ejemplo, para que todos los niños nazcan en el hospital por cesárea, pues allí, en esos lugares, vimos cómo las mujeres durante todo el periodo de gestación están haciendo ejercicio, están caminando, van al río, lavan la ropa. Claro. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver niños naciendo en la orilla del río, donde estaba la madre en cuclillas lavando ropa y preparando la ropa de la familia, y el niño nació ahí mismo. Ella le puso las manos así, lo recibió a la orilla del río, ahí la sentaron en una piedra y ahí le cortamos el cordón umbilical con otra piedra, una piedra encima de la otra piedra. Se cortó el cordón umbilical
para que entonces ella fuera, regresó con la ropa y con el niño a la casa. O sea, ese tipo de cosas todavía las vemos y nos parecen extrañas, nos parecen raras, pero tú ves esos niños tan saludables que nacieron ahí y no se conoce, inclusive en esos lugares no se conoce ni la diabetes en niños. Claro. ¿Eh? Todavía eso no ha llegado ahí. La diabetes en niños es asunto de los países ya que están en desarrollo. Yo le veo una gran utilidad de este estudio. Le veo la utilidad de que, número uno, la muestra es tan y tan grande que nos lleva a la universalidad de la diabetes. Pero la verdad sobre la diabetes es la que era con o sin el estudio. Y el mismo estudio nos recuerda que históricamente se asociaba que la tipo 1 como que le daba a jóvenes blancos. Bueno, pues eso fue una correlación que ellos encontraron, pero ahora se dan cuenta que no, que es multirracial, que no tiene multinacional, no, que nada no tiene tiene que ver con eso, y eso nos pone de alerta no solo en cuanto a la diabetes, sino a los estudios que todavía se hacen de vez en cuando, donde se quiere hablar de una correlación entre tal o cual cosa, cuando hay unas verdades tan y tan evidentes respecto a los estilos de vida de la persona que no se toman en consideración ni siquiera como sospecha para adjudicar determinadas condiciones. Vamos a retomarlo ahí, pero hay una gran preocupación, ¿verdad?, en el sentido de que estamos viendo muchos niños con enfermedades de adultos. Uh-huh. Y lo hemos discutido en varias ocasiones en el programa y en el día de hoy pues tenemos que hablar sobre la diabetes. Y al revés. Sí. He visto muchos adultos con enfermedades de niños. Vamos a discutirlo al regreso. Regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros, siempre con información útil para tu diario vivir. Voy con el pastor David Jonathan. Pastor, adelante. Fíjese, estoy oyendo el tema y obviamente usted sabe que me gusta alguna jocosidad en el asunto, pero hay un versículo bien extraño en la Biblia de Isaías 7:15 que describe al niño Jesús cuando naciera. Y se comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué clase de versículo más espectacular? Oiga, comerá mantequilla, gracias. Lo que la madre le va a dar. Hasta que ya él tenga raciocinio y diga, ya eso no como más eso, porque esa no es mi comida. Porque yo soy el cordero que quita el pecado del mundo, yo me tengo que mantener limpio para el proceso. No, el cordero comía hierba. ¿Ah? El cordero era vegetariano, comía hierba. Seguro, pero entonces es simbólico el hecho de que deja la miel, que es el azúcar que puede producir la diabetes, para mantenerse entonces buscando lo que es bueno. Y yo creo que el mensaje del que estamos tratando de llevar siempre en estos programas es que sepamos escoger lo que es bueno. Pero fíjate, la miel no es la que causa la diabetes, no es el endulzante, es la grasa. Es la mantequilla. La grasa es la que se acumula en los receptores donde trabaja la insulina y no la dejan actuar para entonces abrir las compuertas y que el azúcar entre a la célula, que es sumamente necesario. La jalea real, por eso es que la avispa, la reina, dura tantos años, a diferente de la abeja normal. Por eso es que yo le quité la miel de abeja a la suegra. Pero mira, cuando ya yo tengo un paciente, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente de diabetes ya completamente estabilizado y él me pregunta qué azúcar puedo comer, yo le digo, mira, come todo el azúcar que tú quieras. No tienes que tenerle miedo al azúcar, lo que le tienes que tener miedo es a lo que tú le pones el azúcar. A lo que tú le pones el azúcar, a eso es que tienes que tener miedo. Los problemas de neuropatía, de retinopatía y todas estas complicaciones de la diabetes vienen porque el azúcar no está llegando donde tiene que llegar. Entonces fíjate que le quitan para el cuerpo azúcar. Claro, la glucosa es esencial para el funcionamiento de la célula. Entonces te quitan la glucosa, te quitan el azúcar. Y si es hipertenso, le quitan la sal. Exacto. Es peor. ¿Qué pasa? Se crea una situación de hipoxia, de falta de oxígeno, porque el oxígeno y la glucosa tienen que entrar en la célula para que la célula pueda funcionar.
Pero cuando se habla de prevención de diabetes, lo primero que tendrían que... Diabetes, quítale la grasa, para que usted vea que la gente no llegaban a diabético. Sin embargo, y qué bueno que estamos discutiendo este sentido, y por eso es que le hago la pregunta, ¿verdad? Si el cuerpo necesita el azúcar, porque lo primero que mandan a la gente, ¿qué? A quitar el azúcar. Y entonces le mandan a buscar sustitutos de azúcar. Y le dicen a la gente, mira, consume productos que no tengan azúcar. Y usted ve a la gente por ahí, que lo que está es pendiente al azúcar, y no está pendiente a lo demás. No, se comen toda la grasa del mundo, Y aún cuando le ponen insulina y no le quitan la grasa, entonces se produce aún más resistencia de insulina, y entonces la falta de oxígeno en la célula, el exceso de insulina, entonces hace que las personas engorden, se acumule la grasa en otras partes del cuerpo, y entonces se hace más resistencia a la insulina. Por eso es que dentro del sistema convencional y las reglas de nutrición convencional, ¿verdad?, de la medicina, el que es diabético va a ser cada día más diabético. Sin embargo, nosotros en el instituto todos los días estamos viendo personas que se le quita la grasa, hacen un régimen simple, alto en carbohidratos naturales, como es la de las papas, uh-huh, la zanahoria y los otros productos que recomendamos dentro de nuestra alimentación, y al poco tiempo ya tienen que dejar la insulina y ya están negativos de diabetes. Algo totalmente, uh-huh, contrario a lo que se pensaba que podía ocurrir. Bueno, y en estos tiempos que prácticamente la gente que va al médico, el médico le dice, estás prediabético, eso prácticamente ya, estás prediabético. Pero con la prediabetes no le hacen las recomendaciones para que no llegue a diabetes, y hace, uh-huh, poco yo atendí a esta persona que estaba prediabética según los parámetros del médico que la atendió, el internista, y yo le dije, ¿qué tratamiento te dio? Me dijo, no me dio ningún tratamiento, me dijo, vete para tu casa y cuando estés diabética entonces te pongo en tratamiento. Adiós, cara. Ese fue. Adiós, cara. Así que trabaja. Mientras no tan diabético no le puede dar ningún tratamiento. El sistema no tiene ningún mecanismo de prevención. El sistema espera que la gente esté enfermo, grave, para entonces empezar a resolver, a ver cómo resuelven el problema. Pero tú mencionaste un texto bíblico que a mí pues me llama mucho la atención, porque si los pastores y las iglesias advirtieran a sus miembros sobre esta información que nosotros damos aquí, si esto se enseñara, ya que no se enseña en las escuelas del gobierno, y no podemos obligar a que el gobierno enseñe prevención en las escuelas, porque hay tantos intereses que median. Si entonces la iglesia, que se supone que no tenga intereses, que no sean los intereses personales del pastor o de la misma congregación, ¿verdad? Si se enseñara en las iglesias la prevención que está en todo el texto bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí están todas las leyes de la naturaleza. Ahí está toda una escuela de naturopatía completa en la Biblia, porque de ahí es que nosotros hemos podido sacar los principios que estamos enseñándole a la gente. No vienen de ningún libro, de ningún famoso médico que lo escribió. No, vienen del texto bíblico, y el texto bíblico está claro. Ahí nos habla de la no hibridación de las semillas, de no mezclar las razas, de no mezclar los animales, de no consumir la carne de los animales, de no consumir la sangre de los animales. De ahí vienen prácticamente todos los principios que nosotros enseñamos hoy día y que están validados científicamente. Por eso es que yo siempre digo que mientras la ciencia no me certifique lo que dice la Biblia, yo no creo en esa ciencia hasta que no me lo certifica. En el momento que la ciencia me certifica lo que yo aprendí en la Biblia, pero mira, en las parábolas, en los símbolos, en las sombras, en todas las figuras ilustrativas de lenguaje que aparecen en la Biblia, en todas ellas, no solamente está la figura de Cristo como el eje principal de todo el Evangelio, sino que también está la salud y la salvación envueltas, unidas una de las otras. O sea que cuando eso no se enseña, en las iglesias, sí, no se está enseñando el mensaje completo, el mensaje de salud y el mensaje de salvación, que tienen que ir unidos de la mano. Uno es la mano izquierda y otra es la mano derecha. De lo contrario, no hay un mensaje completo. Estoy de acuerdo. Otra de las consecuencias del estilo de vida y que incide en los resultados de estos hallazgos es que, como decíamos ahorita, que a los niños tener enfermedades de adultos,
Es que estamos viviendo una forma en la cual estamos acortando la niñez, y la estamos acortando de una manera tremenda. Radical. A través de la alimentación. En todo. Y entonces... mandándolos a la escuela tan temprano. Cuando se inventaron la escuela, cuando se inventaron la escuela, porque la escuela es un invento, eso no discurre en la naturaleza, la escuela es un invento. Cuando se la inventaron, la edad para enviarlos a la escuela era a los 8 años. En un momento en que ya el niño había pasado por algún tipo de formación dentro de su hogar, que es donde debe discurrir eso. Pero entonces después pensaron que no, que si se empezaba antes era mejor, a los 7, a los 6, ahora va por los 5, ahora va... ¿3? No, 4, pues ya van por los pre-pre de los pre-pre de los pre-pre. O sea, y casi le confiscan ese tipo de leyes, le confiscan la niñez, confiscan a nuestros hijos en la casa, y entonces el resultado es que la niñez... ya no es tal, entonces tienen que ir a comer a un comedor diseñado quizás ya no tanto más para niños sino para personas adultas igual. Entonces, lo estamos tratando como un adulto, le estamos sometiendo a desbalances hormonales, estamos adelantando la madurez sexual. Pero mira, un niño que le da diabetes, que le daba antes al adulto a los 40 años, le da ahora a los 10, a los 12. Dice aquí que entre los 12 y los 14 años es cuando más le está dando la diabetes de adulto a los niños. Matemáticamente, reste la diferencia entre esos 12 años y los 40, y eso es lo que va a tener menos de vida esa persona, o sea que se le adelantó la adultez precisamente, y eso mismo se le va a cortar la vida, casi 30 años, ¿verdad?, de vida menos que esa persona va a tener precisamente por habérsele adelantado la diabetes 30 años antes de lo que antes se daba en la persona. Y hay otro punto, ahorita estabas hablando de los intereses en el gobierno, ¿verdad?, que no se puede llevar esto en la educación, pero también hay intereses afectando a las iglesias, porque ¿qué tal de esas iglesias donde el pastor tiene como miembros diezmando allí el ganadero, el de la industria lechera, el de los fast food? ¿Cómo puede llevar la iglesia ese mensaje de salud cuando quizás los más que diezman son personas que están relacionados a industrias que pueden estar afectando la salud y esos principios que se deberían estar llevando en la iglesia? Está tirando pique ahí. Y pudiésemos retomar el punto también del doctor, que yo creo que es importantísimo. Es más, voy a tirar un pique, con el permiso suyo, Falú. Sí, acércala para que vea. La iglesia no perece por falta de oración, ni por falta de ayuno, ni por falta de fe, ni por falta de santidad. La iglesia perece por falta de conocimiento. Hay quien coge un milagro para seguir comiendo morcilla, comerse el lechón, y daña el milagro. Y daña el testimonio. Por falta de voluntad, pastor. Por falta de voluntad, porque mucha gente ya conoce lo que tiene que hacer. Porque la voluntad es resultado del conocimiento. Porque tú puedes tener información, pero si no tienes revelación, lo que estás cargando es tontería. Voy a la pausa. Al regreso en el programa vamos a tocar otro tema también relacionado al estrés y las consecuencias del estrés y las frecuentes discusiones que haya mismito. Pero hay gente, ¿verdad?, que a veces no entiende mucha información, posiblemente no tengan estudio, posiblemente entienden unas partes, otras partes no, y otros entienden viendo las cosas bien gráficas. Hay una película que desde que yo la vi me tocó, se llama Super Size Me. Es un ciudadano que decidió hacer esta película, fue a un laboratorio, se hizo todos los exámenes habido y por haber, y estaba dentro de los parámetros, ¿verdad?, que se establecen de salud. Comenzó a utilizar la comida, un restaurante de comida rápida, constantemente siguiendo los parámetros de esta misma cadena, que se ha agrandado, que si más cantidad, por la mañana, al mediodía, por la tarde, varios días, y luego fue a hacerse esos mismos laboratorios y los resultados fueron sorprendentes. Usted búsquela, si a usted le gusta el cine, búsquela, eso la consigue por ahí en cualquier videoclub. ¿Todavía hay videoclub? Sí, todavía tengo el videoclub por ahí. Sí, porque como van las cosas hoy en día. Los videoclubs son unas casetas que ponen. No, pero bueno, hay unos videoclubs todavía. Si la puede conseguir, búsquela. Yo creo que hasta en internet la puede conseguir en YouTube. Búsquela para que usted vea el mensaje de esa película y para ver cómo se hizo este trabajo gráfico y cuáles fueron las consecuencias de llevar un estilo de vida como la estaban llevando mientras se grabó ese documental. Regresamos en breve.
Clase de pique, señoras y señores, en este programa en el día de hoy. Clase de pique. Ahora voy a decir yo, como digo allá en la radio cuando estoy en Noti1, este país es sabroso. Licenciado Carlos Pérez, tú me querías decir algo antes de ir a la pausa. Sí, que es correcto. Ajá. Mira, hablando sobre el problema de las iglesias, es que las iglesias pueden juzgar, por ejemplo, pueden juzgar la moda. Y a veces juzgar la moda de decir que si una falda es muy larga o es muy corta o es apropiada para un determinado uso. Veo o un determinado ahí, traje de baño. Pastor, veo pique por ahí, pastor. Pero el problema es que la ética nunca se habla en relación a la medicina, a los estilos de medicina. O sea, todo lo que haga la medicina para todos los efectos es ético y nadie lo cuestiona. O todo lo que se haga en cuanto a la alimentación del individuo es ético y nadie lo cuestiona. Y sí, pues sabemos que la iglesia tiene un mensaje de salvación específico y lo demás pues son el mandato cultural de cada miembro. Pero si a la hora de hablar de la ética y si queremos entronizar a Cristo en todos los órdenes de la vida, tenemos que emitir juicios éticos respecto a todo, a la forma de gobernar un país, a la forma de relaciones humanas, supone, a la forma de vestirnos, pero entonces también la tenemos que aplicar a la medicina, eso, para la iglesia señalarle al gobierno las fallas, para la iglesia marcarle el paso a los gobiernos, no para meterse en el gobierno, sino para marcarle el paso de lo que es ético, de lo que es correcto y de cómo se debe llevar. Claro. Bueno. Y tenía otro argumento, otro punto más, o seguimos hablando de sí, eso. Sí, sí. El otro punto. Antes de ver el otro punto, ¿tiene que ver con la iglesia? No. Nada, pues espérate, yo voy a tirar un pique aquí antes que buscamos la iglesia. Sí, sí, sí. No se el cuerpo del ser humano, ¿qué se supone que sea? Templo del Espíritu Santo. Y si no cuidamos el templo, ¿qué pasa? Dios lo va a destruir. ¿Y ese templo se está cuidando basado en la alimentación? Lo están destruyendo, Dios no lo tiene ni que destruir, se destruye el mismo. Sí, bueno. Pastor, puede levantar las manos o puede argumentar como usted quiera. Dice que tiene sentencia de muerte. Uh-huh. Porque mientras esta casa se va deshaciendo, dice la Biblia, tenemos otra. Lo que pasa es que una cosa es que se esté deshaciendo y una cosa es que la estemos deshaciendo, que son dos cosas distintas. Claro. Entonces, dentro de la terminología que estamos utilizando aquí, hay un acto, hay una presunción de vergüenza. De vergüenza. Una vez una persona fue a dar una charla en una iglesia que tenía hace muchos años y fue a llevar una charla de finanzas. Y usted tiene que hacer esto para ser rico, y usted tiene que hacer esto para tener dinero, y 20 cosas. Y cuando se acabó la charla, que salimos afuera, tuvimos que empujar el carro porque no prendí el carro. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una presunción de vergüenza de una persona que esté overweight, que esté en sobrepeso y esté hablando de salud en un púlpito. Entonces eso lo cohíbe. Porque lo que se ve no se pregunta, dice alguien. Pero cuando se trata de hablar de pecado, que puede estar oculto, puede ser fácil. Pero cuando se trata ya de lo que esté evidente, entonces hay que tener lo que se llama, y mi abuela lo dijo siempre, hay que tener babilla. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Antes de pasar. Pastor, ¿cuál es su teléfono? Cualquier cosa, los pastores, no me llamen a mí, llamen todos, al pastor. Todos los pastores de este país deben tener mi teléfono. Tranquilo, todos. Que eso es un pique, pastor, eso es un pique. Lo tienen, créeme que lo tienen. Un pique telefónico. Licenciado, ¿vas a decir algo sobre este tema antes de pasar al próximo? Sí, el moderador nos recomendó el documental Supersize Me. Ah, sí. Y sobre ese documental, pues si consiguen el disco, busquen eso que en inglés le llaman bonus material. Yo no sé cómo sí, se diría eso en material español. Material de bono. Ajá. ¿Cómo es? ¿Material? De bono. No lo traduzca literalmente. Un bonus. Dentro del bonus material. Escenas adicionales. Dentro del bonus material aparece una observación que se hizo sobre unas papitas fritas compradas en uno de ellos. Y entonces fueron revisando cómo las papas en su estado natural seguida pues se descomponen. Uh-huh. Y estas papas parecían plásticas, estuvieron observándolas 8 semanas, 9 hasta 12 semanas y no pasaba nada, no se descomponían de ninguna manera, ni las cucarachas ni las hormigas, nadie las atacó de ninguna forma.
Por lo tanto, que lo que se estaba comiendo a lo mejor se parecía ser un plástico o algo así, y me parece bien aleccionador. Es que parece que las bacterias, los hongos, las cucarachas y las hormigas son más inteligentes en el aspecto de que no se comen algo que las pueda matar instantáneamente. Una bacteria le dice a otra, cuidado que eso hace daño. Eso hace daño. No, pero búscalo, porque la verdad es que posiblemente van a cambiar su perspectiva de buscar un nuevo estilo. Bueno, después de 50 años de uno estar diciendo las cosas, uno ver cómo ahora toda la evidencia científica se desborda y sale todos los días y respalda lo que uno ha dicho, uno se siente tan lleno y tan feliz, ¿verdad? De haberlo dicho y de haber trabajado incansablemente contra todo y contra todos, porque realmente la lucha no ha sido fácil. No ha sido fácil, a veces uno es objeto de burla, a veces uno cae en la boca de mucha gente que lo tildan de loco, que lo tiene, pero gracias a Dios el tiempo nos ha dado la razón. Y lo más importante de esto, y lo que me mantuvo siempre de cara al polo, ¿verdad? Y no me permitió desviarme ni a derecha ni a izquierda en esto, fue precisamente que la base de mi información, la base real, viene del texto bíblico, no viene de más ningún otro libro. O sea, y yo he tenido que estudiar todas las especialidades de la medicina común corriente, de la convencional. Las he tenido que estudiar todas esas especialidades, que eso es triste. Es triste pasarse 50 años uno estudiando y estudiando y estudiando para sencillamente concluir lo que hemos concluido prácticamente aquí en el programa y lo que yo concluyo en cada una de mis presentaciones. Y es que mientras más la medicina moderna se acerca a la realidad de lo que causa las enfermedades, más se aleja de la curación de las mismas. ¿Eh? Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que cada vez los estudios científicos arrojan más luz sobre la realidad de lo que es la enfermedad y la práctica de la medicina se aleja de la aplicación de esos conceptos en la medicina misma? Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Y no lo ven, no lo ven. Por eso es que en este estudio que estamos mencionando hoy, podemos ver que los médicos hacen las conjeturas, tú lo ves que conjeturan acerca de qué pueda estar pasando, será algo que hay en el ambiente, será algo que cayó del cielo, será algo que emana de la tierra, será de dónde viene este problema que tantos niños están padeciendo de diabetes, pero no se dan cuenta que lo que ha cambiado, lo que ha hecho el cambio y lo que ha entrado precisamente en la vida de esos niños, es un cambio bien grande en el factor alimentario, pero no se atreven a tocarlo, no se atreven a tocar la alimentación, no, sí. La obvian, le brincan por encima. Muchos de ellos tienen la intuición y saben a conciencia que es de lo que se alimentan, pero no se atreven a decirlo, porque si lo dicen, se comprometen inmediatamente. Entonces las compañías que dan esos cheques así bien grandes, para todas las causas esas de cáncer y todo eso, dejan de dar esos cheques porque ellos son los que pagan esas causas, ellos son los que pagan, las farmacéuticas, por ejemplo, que son las que fabrican los medicamentos, son las que pagan inclusive las becas de los estudiantes en la escuela de medicina. O sea que tenemos unos conflictos de intereses tan grandes en el medio, que salir de eso es una cosa muy difícil. Sí, pero déjenme dar un testimonio para cerrar ahora, sé que estamos por cerrar. Una persona bien allegada a mí, un doctor sumamente exitoso en toda su vida. Ahora, después de cierta edad, está siempre llamando a mi esposa, porque son más o menos familia, para orientarse de la nutrición. Ya se acabó el remedio médico, se acabó la receta. Ahora está buscando, por otro lado, lo que no pudo hacer en su juventud. Sobrevivir. Y es que se repite la historia de los que fueron a apedrear a la mujer adúltera, que los viejos se fueron primero dejando las piedras en el piso
porque su conciencia les estaba dictando lo que nunca pudieron leer. Bueno, sí. cierro este tema, ¿verdad?, con esas palabras. Voy a la pausa y lo regreso. ¿Usted de los que le gusta por ahí estar peleando, usted de los que dicen que tienen los cascos volados, usted de los que por cualquier cosa pierde la paciencia, empieza a gritar y a discutir, a usted en la carretera alguien lo mira y usted se pone histérico y quiere irsele detrás? A mí echa corta. Sí, me echa corta, dicen por ahí. Gente que prende de medio maniguetazo. Yo les voy a explicar al regreso del programa, aquí con el panel de salud en el Pique de Falú, qué le podría pasar si usted no cambia esa conducta. Regresamos en breve. Que por ahí hay gente que tiene esos cascos volados, señor. Buscan discutir por cualquier cosa, por cualquier tontería. Siempre están en una garata. ¿Usted sabe que eso le puede provocar la muerte? ¿Usted sabe que eso le podría provocar la muerte? De hecho, hay personas que lamentablemente han fallecido de aneurisma. Y el aneurisma, prácticamente, cuando los médicos, ¿verdad?, han hecho las evaluaciones, es que de un coraje, de una discusión fuerte, de una situación tensa, le ha reventado prácticamente. Y yo quiero ir con el doctor Norman Opardo González Rivera, que nos va a explicar esta próxima información, donde dice que las discusiones frecuentes podrían provocarle la muerte. Este estudio, que fue publicado el 8 de mayo, apenas unos días, en el Journal de Epidemiology y en Community Health, en un estudio longitudinal que se llevó a cabo en Denmark, en Copenhagen, dice que las relaciones familiares y los problemas y discusiones, lejos de ser algo inocuo, se está convirtiendo en algo, se puede convertir en algo que puede aumentar 2 y 3 veces más el riesgo de muerte en personas que están discutiendo frecuentemente. Yo conozco mucha gente que se han muerto de un mal rato que han pasado por una discusión, por una bobería. Le ha subido la presión, le ha subido, le ha reventado un aneurisma, han sufrido un infarto del miocardio. Pero fíjate, se pensaba y se ha dicho siempre, se ha hablado de lo positivo que es el asunto de las relaciones sociales, ¿verdad? Las relaciones de pareja, las relaciones con la familia, los hijos. Pero dice el estudio que los conflictos que se están dando a nivel de familia y a nivel de vecinos y a nivel de hijos, especialmente los que se dan a nivel de pareja y de hijos, son los que más están afectando y más están contribuyendo al incremento en los riesgos de este tipo de muerte y también de desarrollo de condiciones crónicas que lleven a la gente a la muerte. O sea, que estamos hablando no solamente de la situación súbita que puede ocurrir en una discusión, sino que también estas personas que se acostumbran a estar discutiendo continuamente comienzan a sufrir unos cambios que llevan a enfermedades crónicas generativas que por ende llevan también a que puedan morir y aumentar los riesgos 2 o 3 veces más, además de todos esos factores, como hemos hablado aquí de la dieta, el sobrepeso, la diabetes y todo esto. Pero que también sabemos que las situaciones de coraje, de tristeza, de frustración y todas estas van causando estragos en los diferentes órganos del cuerpo y pueden llevar a una persona a la disfunción de órganos vitales y también contribuir a que pueda acortarse la vida o sufrir de estas enfermedades crónico-degenerativas. Y hay gente que vive de coraje en coraje. Comenzó una discusión posiblemente en el hogar por cualquier tontería, posiblemente con su pareja, posiblemente con los niños, llega al área de trabajo, allá forma otra discusión, porque algo no le gustó, va en la carretera conduciendo su vehículo de motor, alguien lo rebasó y la persona se molesta. O sea, viven de coraje en coraje. Y entonces hay unos planteamientos, hay gente que dice: chacho, yo con este estrés no puedo vivir. Es que la situación estrés, hasta se tranca por esta situación, doctor. Sí, bueno, tienes razón en eso y hay que hacer un cambio drástico en nuestro comportamiento como seres humanos, porque estamos viendo ese mismo patrón en todas partes. Por ejemplo, yo para salir de casa hay una entradita donde los carros que están parados al frente están esperando la luz
y antes acostumbraban los carros que llegaban ahí frente a la boca de esa calle, se quedaban separados para que el que va a cruzar para la otra pudiera cruzar. Pero últimamente hemos estado viendo que cierran fila ahí, se cierran y no dejan pasar a nadie y bloquean. Y eso pues realmente hace que mucha gente se moleste, y yo he visto discusiones fuertes ahí que pues he pensado que pueden llegar a inclusive a cosas pues mucho más serias. Y eso que está ocurriendo está cada día más grave, esa actitud de inclusive mujeres que te echan el carro para adelante para que tú no cruces, ¿eh? Y entonces, sin necesidad, porque pueden permanecer ahí, tú cruzas y eso no les afecta para nada a ellos. Pero la situación es que cada vez vemos menos cortesía en las carreteras, más violencia, vemos más personas que no piensan nada más que en ellos, que cruzan, que se estacionan. Yo he visto personas que se estacionan a hablar en el medio de la vía pública y no consideran que hay 4 o 5 carros detrás, que hay gente con niños que van para la escuela, que llegan tarde, que tienen que avanzar en la mañana, y ellos se paran a hablar de un carro a otro, o sea, todo ese tipo de cosas. Y ahí vienen las discusiones y las peleas. Ahí es peligrosísimo eso, porque hay gente que pierden la paciencia y entonces se bajan del carro molestos. Yo los he visto que se han bajado molestos y le han tocado así en el cristal a otras personas. Yo digo, aquí se va a formar. Yo no quiero estar cerca. Ay, mira. Me desvío para donde sea. Se me acabó el tiempo. Oye, qué rápido se acabó. Este tema lo vamos hay que hablar más de eso. Lo vamos a tocar más adelante. Sí. Pero yo, ahora el pastor ahorita me dijo, con el permiso, ¿verdad? Para tirar un pique, ¿verdad? Pastor, con el permiso. ¿Cuántas personas se necesitan para pelear? Se necesitan 2. No. O uno con el espejo. Sí, yo conocí a un amigo mío, pero gracias a Dios cambió. Se peleaba solo. Cambió. No, él se paraba frente al espejo y se me iba a decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te está pasando? No, pero también él está mirándose al espejo y no, comenzaba y a pelear con él. El peor de los casos es la gente que pelea por cosas que no pueden cambiar ni tienen control sobre ellas. Y entonces se están matando, se están haciendo daño, por ejemplo, en un tapón peleando cuando, mira, por más que pelees y por más que pierdas las casillas, no vas a hacer que el carro del frente o la luz cambie antes de tiempo. Yo conozco uno que fue al funeral creyendo que había muerto el amigo por una pelea y era que el sepelio era a las 3. ¿Cómo es? Que se peleó. Ah, se peleó a las 3. Mire, habla con el espejo de vez en cuando. Ay, María, de esta forma, ¿verdad? Amena, jocosa, para bajar tensiones, despedimos este programa. Ah, se está riendo, ¿eh? Mire el negro que tiene al lado. Mira la doña, mira el don. Está peladita la risa, ¿verdad? La risa siempre es buena para uno, ¿verdad? Y a descansar tranquilamente. Eso viene ahora, pero primero la risa, bien chévere. Y después usted, mire, le añade el mejor acompañante a vida y por haber, el super pan 100% natural, fresquecito, hecho aquí con todo el amor y cariño del mundo. Oiga, ¿qué más se puede pedir? 100% natural. Dígame, ¿qué más se puede pedir? Estamos felices. Yo cuando llego a la casa, llego con super pan y la doña me dice, negro, vienes contento hoy, ¿qué más se puede pedir? Yo le digo, mi amor, con mucho cariño, tú estámelo. Claro. El punto es que no vayan a pelear ella y tu brazo. No, al contrario. El brazo. Que no fue una discusión. Trae su libra de pan debajo del brazo al hogar. El que lleva un siempre llega el pan al hogar. El que lleva un super pan a la casa se convierte para la esposa en un superman. Así que mire, búsquelo en su tienda predilecta. Gracias por haber estado con nosotros acá en El Pique de Falú, esta revista que ya usted ha hecho su favorita, donde tocamos la diversidad de temas que a usted le interesan. Y lo mejor de todo es que de cada programa usted puede sacar utilidad para su vida. Porque hasta en eso uno tiene que aprender a escogerla. A veces yo veo a la gente consumiendo programas chatarra, que eso es una realidad, programas chatarra, que cuando uno le pregunta, ¿qué sacaste positivo del programa? Y dice, nada. En este no, en este usted siempre se lleva algo útil para su diario vivir. ¿Qué más se puede pedir? Exactamente. Bendiciones.